y la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, DIGESA, dio a conocer la lista de playas perjudicadas por el derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla en el 2022. Esta difusión se dio en coordinación con las municipalidades de Lima, Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, entre otras. En total, son 25 playas con la condición de afectadas y 5 con la condición de ya no afectadas. La DIGESA informó que ejecutará planes de rehabilitación en las playas afectadas e instó a la población a no asistir a ellas hasta que se modifique su condición.